care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever, fever, fever. In the morning, baby, fever all through the night. Oh shit, going through cold sweats. Don't know if I want what I'm gonna get. Got enough bad habits and I'm honestly out of my mind. And my mind hasn't called yet. Phone check, 1-2-1-2. I'm on deck to connect with a few fun cuties. And it starts with your head and the seconds of beauty. Carry all little legs, gotta carry your beauty. A week, speaking fast in my new thing. Two wings, gotta fly, what did you think? You wink, we link up, a free drink. Four shots of liquor, my 5 o'clock, we're 6 deep. Indeed, leave this a friendly. Bad decisions, girl, don't even tempt me. I'm the vision that we would be lost and be a give each other. Pues muy buena gente. ¿Qué tal os va la vida? Espero que os vaya bien. Y lo primero, pues daros a todos las gracias y la bienvenida al canal. Y sobre todo agradeceros la confianza que me habéis entregado mis nuevos 300 amiguitos. En este vídeo quiero hablaros un poquito del final del verano, como habéis visto en la intro, The Winter is Coming. Esto ya se acaba, se acerca el invierno. Con la llegada de octubre, el periodo estival llega ya a su fin, llega a su ocaso. Esto se nota porque los días se hacen más cortos y el frío se cuela por debajo de las ventanas. También empezamos con nuestra rutina diaria, echamos de menos nuestras vacaciones, el calorcito, las piscinas, la playa, las terracitas, el pincho, la cervecita de las 8 de la tarde. Con la llegada del frío, nuestro cuerpo entra en un estado de apatía, en una especie de letargo. Como si estuviéramos un poquito decaídos o deprimidos. Nos cambia hasta el humor. Nos quejamos más por todo. Nuestro cuerpo está como si estuviera ralentí, como si estuviera arrancando. Está como arrancando. Está científicamente comprobado, de ahí que haya compañías como Altaya, Salvat, que teniendo conocimiento de todo esto, se saquen beneficio. ¿Y cómo sacan beneficio? Construye el halcón milenario de Star Wars, la réplica exacta de la maqueta utilizada en la película El Imperio Contraataca, con luces en los propulsores, detalles del interior y la rampa de acceso abatible. Construye paso a paso el halcón milenario. Primera entrega, 1 euro. En tu kiosco y en planetadeagostini.es. Pues a través de los coleccionables, de las colecciones. ¿No os habéis preguntado por qué en septiembre, octubre hay tantos anuncios de televisión de colecciones? ¿Qué si colección de cascos? ¿Qué si colección de muñecas de nuestra infancia? ¿Qué si colección de a la nave de la Guerra de las Galaxias? Pues eso es por todo lo que os he explicado anteriormente. Parece ser que el ser humano se siente mejor gastando impulsivamente, sin conocimiento de causa, y acabarando objetos cuando realmente no nos hacen falta. Ese afán de consumir, de consumir por consumir, parece ser que nos hace sentir mejor. Algo parecido a esto también pasa en la puesta de sol. Bueno, pues por aquí tenéis abajo la caja del consultorio de Alex, para lo que queráis, para que escribáis lo que os venga en gana. Y yo con gusto leeré todos vuestros comentarios y en la medida de mis posibilidades os contestaré. Ahí dejo la lámpara. Pues lo que os estaba diciendo, ¿veis? No tengo calor ahora mismo, y eso que estamos a primeros de septiembre. Os quería preguntar qué os está pareciendo la serie de Hero Returns. Estoy por matar al personaje, ¿eh? ¡No! Aunque todavía me queda la lucha contra o el presidente de Corea del Norte o el Maduro, no sé, para la tercera parte, si es que hay tercera parte algún día. The Hero Homecoming. Pues nada, aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Os dejo ahora unas imágenes con la moto. Una canción muy chula para despedirnos del verano.
Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, la semana que viene, más, mejor, y nos vemos. Traffic stop. Hello there. Hello.